Hola, hola, gente bonita de YouTube. Mi nombre es Barbie Licona y el día de hoy me encantaría que preparáramos una mantequilla de coco. Tiene esa texturita de mantequilla así untable y es muy rica, es dulcecita, pero si tú le pones un poquito de sal también la podrías usar como una especie de queso crema. No es el mismo sabor obviamente, pero es muy rico. Y si tú lo usas así dulcecito, te puede ayudar a acompañar muchísimos postres veganos. Incluso así a cucharaditas es sabrosísima sobre un panecito, es riquísima. Así que espero que te guste esta receta. Lo único que vas a necesitar para tu mantequilla de coco es coco rallado, suficiente, y tu procesadora. También vamos a ocupar una palita o este que se llama miserable para quitar del procesador todo lo que de pronto se queda pegado aquí. También vas a utilizar un poquito de agua, vas a utilizar menos de un caballito y la misma mezcla te lo voy a ir pidiendo. Si tú quieres hacer un queso tipo Filadelfia o queso crema, entonces vas a necesitar también un poquito de sal. Y bueno, vamos a empezar poniendo el coco en nuestro procesador de alimentos. Yo creo que también se podría hacer con una licuadora, aunque va a tomar más tiempo, pero yo creo que sí se puede. Y procesar bastante. Luego de un par de minutos ya se está empezando a ver que saca la grasita el coco. Y entonces vas a mover un poquito para que no se te peguen tus paredes del procesador. Y vas a seguir batiendo hasta que quede cremoso. Y bueno, aquí ya puedes ver que empieza a hacerse más grasosito esto. Yo la verdad es que creo que me voy a ayudar de un poquito de agua. Voy a usar más o menos medio caballito de agua, porque creo que, por ejemplo, cuando va calentándose el procesador es más fácil que suelte su aceite, pero todavía si le ayudamos con tantita agua, creo que así va a ser más fácil y va a ser más cremoso. Entonces, si vean qué cremoso es que queda esto. Súper, súper cremosito. Y ahora sí, ya lo voy a pasar a otro recipiente. Y aquí ya tienes tu mantequilla de coco. La textura es muy similar a la del queso crema o el queso Filadelfia, como... Si tú lo quieres usar así tal cual como mantequilla de coco, pues ya está perfecto. Lo puedes untar en panecitos, lo puedes untar en tus frutas favoritas, en manzanas, por ejemplo, sabe riquísimo. Lo puedes usar también como si fuera una cobertura de algún pastelito o panquecito vegano. Y si tú lo quisieras usar como queso crema, Filadelfia, así de ese estilo, lo único que tienes que hacer es agregarle un poquito de sal. Entonces le pones un poco de sal, luego revuelves y la verdad es que queda muy muy rico. Y bueno, ya ahí tú vas a ir viendo qué sabor te gusta más y cómo te gusta más usarlo. Sí, como quesito crema o simplemente como mantequilla de coco. Está riquísimo, de verdad que no se van a arrepentir. Hagan la prueba. De verdad espero que la receta haya sido de tu agrado, que te haya gustado y que la hagas. Es muy simple. Y espero que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que por favor lo compartas si a alguien le puede interesar, que le regales un like y te doy muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por ver esto. Te mando muchos besitos veganos. Bye.